una hermosísima pieza de oro que está en la Catedral de Sevilla y que regaló el famoso obispo Bizarrón y que es obra de uno de los grandes plateros de México del siglo XVIII. La idea de combinarles a ustedes las dos imágenes es, entre otras cosas, porque las charolas o las bandejas, dependiendo de los tamaños, da lo mismo que fueran chiquitas acopladas a una muñeca, que grandes para el servicio de la mesa o para el servicio de la iglesia. Lo cierto es que la variedad de formas es muy grande. Pueden ir desde las circulares a las ovaladas, a las mixtilíneas, como hemos visto, o a estas otras formas en las que la combinación de los segmentos curvos y rectos le dan una gracia al perfil unido a la decoración interior. No son muy frecuentes en la platería mexicana las realizaciones en oro, frente a otros talleres americanos, pero la realidad es que también encontramos, como esa bandeja del obispo Bizarrón, piezas labradas en el material más noble de los que hay, que es el oro. México tiene, o la platería mexicana, yo creo que una pieza que hay que incluir en su repertorio como creación realmente universal, que son las llamadas mancerinas. Las mancerinas las hay de muchas maneras, de muchas calidades, dependiendo, insisto, de los momentos, de los autores, de las escuelas, pero la mancerina, que se ha discutido mucho acerca de si el nombre viene del topónimo Mancera, es decir, del virrey Mancera, o no viene del virrey Mancera. Lo cierto es que en mi largo caminar por América, donde realmente las hay es en México, es decir, en el área mexicana, y también en lo que fue la Capitanía General de Guatemala. Pero de ahí hacia abajo, es decir, de Panamá hacia abajo, no se encuentran mancerinas. Yo les puedo asegurar que ni en colecciones particulares ni en museos existen mancerinas. Si hubo dos virreyes Mancera, uno para Perú, que fue el primero, y otro para México, desde luego, en mi opinión, la mancerina, de venir de este topónimo de virrey Mancera, es y no sería desacertado pensar que nace aquí como prototipo de pieza, aun cuando en sí misma tiene un origen chino. La cerámica china de la época Sung, hay antecedentes ya de la combinación de lo que es el plato con el recipiente, obviamente en el caso mexicano, para tomar el chocolate. Del área mexicana, yo creo que se extiende hacia España, es decir, aquí hay un efecto de lanzamiento, de proyección de una pieza originaria, o si no originaria, al menos creada, generalizada aquí, hacia España, y en España, sobre todo a finales del siglo XVIII y XIX, se va a reproducir la temática de las mancerinas, sobre todo en la escuela madrileña. Ahí tienen ustedes dos ejemplos, una barroca, la de la izquierda de ustedes, y una ya de época imperio, que conserva incluso la taza, algo que es bastante raro, porque generalmente el plato y la taza se suelen separar, con lo cual se suelen perder, que se encuentra en el castillo de Chapultepec. Pero las mancerinas, yo defiendo para ellas el origen mexicano. Y les diré que dentro del siglo XVIII, hacia los años más o menos también 50, se produce el fenómeno del estípite, de la aparición del estípite como elemento decorativo de la arquitectura, a raíz sobre todo de la iglesia del Sagrario de la Ciudad de México como elemento de la portada. La obra que están viendo del cáliz de la Basílica de Guadalupe con el convertido en un estípite, es el claro ejemplo de la conexión entre la platería y el arte de la arquitectura. La imagen de la derecha es la iglesia de Cata en Zacatecas, para que vean esa correlación, esa relación que existe entre arquitectura y platería. No son muchas las piezas que se... Hubo evidentemente muchas piezas con estípite, lo cual es que se han perdido o no son de la calidad que me parecía a mí oportuna para traerles a ustedes, pero debo de comentarles que aquí en la Catedral de Zacatecas tienen ustedes un cáliz espléndido con estípite, que demuestra que la platería de la ciudad de Monterrey usó también, al igual que México, que otras zonas como Guanajuato o como otras partes de México, el empleo del estípite en sustitución de los vástagos tradicionales para las piezas de astre. Siguiente.
el fenómeno del estípite, obviamente, que llegó a los retablos y a la arquitectura de una manera febril, fue más contenida, hasta donde se sabe, para el caso de la platería. El fenómeno del rococó llegó también, y como no, además con la influencia francesa y a través del gobierno de los Borbones, llegó a España, llegó a las tierras americanas, y el maestro Rodallega, el pintor que aparece en el retrato, fue hasta también donde se sabe el introductor de esta nueva moda francesa. El rococó mexicano es muy interesante, muy amplio, pero quizá una de las piezas más ilustrativas de esta decoración de rocalla es el atril que están ustedes viendo en la imagen de la derecha. La decoración de rocalla se empleó hasta la saciedad, combinada con temas florales, y lo que pasa es que este fenómeno, la etapa artística del barroco, llegará inclusive más allá del siglo XVIII, penetrando hasta los umbrales del siglo XIX. Sí. Bien, lo que parecía que debía ser más lógico es que con la aproximación al siglo XIX y sobre todo a raíz de la independencia, parecería que lo lógico hubiera sido que los vínculos que ataban a México con España y de alguna manera con Europa se hubieran roto y la platería que se generara entre los artistas mexicanos hubiera sido una platería de una vuelta hacia lo autóctono y un rechazo hacia lo europeo. Eso parecería que sería lo lógico, sería lo normal. Saben ustedes que en el 1785 se funda la Academia de San Carlos y que con la Academia de San Carlos el llamado y lo entre comillas buen gusto neoclásico es el que se impone a través sobre todo del dibujo. Se cambian los gustos, el barroco se desecha, se imponen las nuevas formas clasicistas y los jóvenes pensionados de la Academia de San Carlos que se forman en esta academia van a tardar unos años, desde el año 85 que se funda hasta prácticamente los finales del siglo y los comienzos del 19, para irrumpir con una enorme fuerza en este nuevo cambio estético. Sorprendentemente, como les decía hace un momento, cuando una vez pasados sobre todo los primeros momentos de neoclasicismo y las proximidades ya a las fechas de los años 20, se tenía que dar un vuelco y un romper con estas formas europeas, resulta que se produce el fenómeno contrario. Y aunque les quiero ser breve en esto, quiero mostrarles dos ejemplos con los que se reafirma la reafirmación de lo mexicano hacia lo europeo. Lo inglés, sobre todo, más que lo francés, sobre todo lo inglés, va a mimetizarse en las nuevas formas, evidentemente con algunos cambios, pasando por el tamiz muchas veces de lo español, pero realmente en estos ejemplos creo que van a ser muy ilustrativos. Y terminaría con la primera parte. Ahí en la imagen de la izquierda tiene ustedes una supera hecha por Camaño en Ciudad de México y a la derecha tienen ustedes una supera inglesa. Más o menos un poquitín anterior la pieza inglesa de la imagen de la derecha. Verán ustedes que las formas son prácticamente similares, lo mismo que nos encontraremos con que aquel par de candeleros que están en el Museo Franz Mayer de Ciudad de México y que son de los años de hacia 1823, resulta que tienen un enorme parecido con la forma de este centro de Palmerston de Londres del año 1812. Es decir, que a raíz del neoclasicismo, a raíz de el arranque del momento independentista, resulta que la platería mexicana se vuelve mucho más inglesa, se vuelve mucho más europea que lo que había sido durante la época de la colonia. Lamentablemente, hasta también donde se ha podido, hasta donde yo he podido llegar estudiando, los años centrales del siglo XIX comienzan el ocaso, o ahí empieza el ocaso de esta platería, esta espléndida platería mexicana, que yo creo que queda adormecida, que evidentemente la creatividad del artista mexicano no muere, lo que probablemente las circunstancias le llevan a eso, y lamentablemente en los años finales del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX la platería queda absolutamente letargada. En este repaso de evidentemente muy sintético de la platería, de la historia de la platería mexicana, tratando de hacerles resaltar algunos puntos
les decía, me parecían importantes, quisiera pasar ahora a algo que también es importante, pensando sobre todo en los coleccionistas, pensando en los estudiosos, en este problema de la metodología de análisis y de las dificultades que yo y ustedes se pueden encontrar a la hora de clasificar las piezas. Las piezas generalmente carecen, nos encantaría a todos que las piezas estuvieran marcadas, que las piezas tuvieran fecha de inscripción, que tuvieran documentación que nos dijera quién es el autor, pero generalmente cuando tenemos documentación no tenemos pieza, cuando tenemos pieza no hay marca. Cuando hay marca está frustra, es decir, está poco legible. Total, que al final tenemos que aplicar muchos elementos y muchos instrumentos y apoyarnos en muchas fuentes para poder aproximarnos a la catalogación. Yo una de las primeras cuestiones que quisiera hacer y dejar claro es que, primero, la platería es muy vulnerable por el propio material en el que está construido y, por lo tanto, es muy fácil de fundir, de manera que es un patrimonio que se pierde con mucha facilidad. Y no solamente se pierde por esto, sino que además es muy susceptible de que sea fácilmente circulable, es decir, que tiene una circulación y la ha tenido desde que comienza la propia historia de la platería. En los dos ejemplos que tienen en la pantalla pueden ser muy ilustrativos del fenómeno circulatorio al que estuvieron sometidas las piezas de platería mexicana desde los primeros momentos. Y lo útil que es el rescate de los galeones para también la construcción de la historia de esta platería mexicana. El jarro de pico que están ustedes contemplando se rescató no hace mucho tiempo de la bahía de Manila, producto de un naufragio, pero no como consecuencia de que un galeón se hunde, como tantas veces pasa en el Golfo de México, junto a los Cayos de Florida, sino que fue producto de un enfrentamiento entre el gobernador de Manila y un, llamémosle, pirata holandés que estaba hostigando al gobernador de la ciudad de Manila. El jarro de pico es el jarro de pico más antiguo que conocemos y la fecha nos la da el hundimiento de este barco en el año de 1600. Si no hubiera llevado marca este jarro de pico, no hubiéramos sabido nunca si realmente era mexicano o podría haber sido producto de la importación hasta Manila o de un viaje hasta Manila de un jarro de pico español o un jarro de pico procedente, por ejemplo, de Lima. Pero el hecho de ir marcado ha favorecido enormemente el poder clasificar la pieza y demostrar también con eso que el mercado en Manila era un hecho ya en los comienzos del siglo XVII. Y además es fenomenal el hundimiento y este acontecimiento porque el año de 1600 nos sitúa ante una pieza y ante una tipología a partir de la cual vamos a poder o podremos reconstruir la identificación de otras piezas. Y el Bernegal que ustedes tienen a la derecha es el ejemplo más insólito, es lo que yo llamo una pieza de boomerang, y un viaje de ida y vuelta o de tornavuelta, como se llama con el lenguaje marinero. La pieza, este Bernegal de plata, que hoy se encuentra en una colección de Santiago de Chile, ha tenido una historia verdaderamente rocambolesca y se sabe la historia de esta pieza gracias a la inscripción grabada que tiene en uno de los lóbulos que creo que alcanzarán a ver la parte frontal del Bernegal. Hay un barco, un galeón, que se hunde, que procede de la Nueva España, la capitana del barco de la Nuestra Señora de la Concepción, que se hunde, como tantos, frente a las costas de Florida, y entre el menaje, entre el ajuar que llevaba este galeón, este barco, llevaba este Bernegal. Y este Bernegal, que se hunde, o sea, el barco se hunde en 1641, resulta que en el 1688, a 40 y pico de años del hundimiento del naufragio del galeón, un inglés, a las órdenes de Carlos II, que estaban bien avispados en no solamente en asaltar los galeones, sino en rescatar también los galeones hundidos en el Golfo de México, saca la pieza, de las pocas piezas de rescate, y le graba una inscripción en Inglaterra, documentando de una manera verdaderamente puntual dónde se encontró, el día que se encontró, exactamente en el lugar, etcétera, etcétera. Bueno, pues William Robinson, que es quien lo rescata en el año 1688, pone en circulación esta pieza, es decir, procede de
una pieza mexicana que va al fondo del mar del Caribe, William Robinson lo rescata, la pieza aparece en el comercio en Inglaterra en el año de 1930 y justamente la casa Sotheby's en el 1978 la subasta en Nueva York. Y de ahí pasa a una colección, como les decía, de Santiago de Chile. Vean ustedes el movimiento insólito que ha tenido esta pieza. Y es un ejemplo bien claro de que las piezas nunca están donde tienen que estar, sobre todo no porque tengan o deban no estar, sino me refiero a la hora de uno tentarse a clasificar o determinar que una obra es mexicana o es chilena por el sitio donde se encuentra. Porque esa circulación a la que se someten las obras de arte es muy peligrosa a la hora de darle un origen a la pieza. Las piezas tienen que hablar por sí mismas, tienen que tener testimonios de acuerdo al estilo, de acuerdo a las formas, de acuerdo al marcaje. El lugar donde se encuentran puede ser orientativo, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque las obras circulan y este caso de circulación de ida y vuelta es verdaderamente espectacular y revelador. Y de no ser por la inscripción, desde luego hoy en día no sabríamos toda esta historia de este vernegal mexicano anterior al año de 1641. Hace un ratito les enseñaba la arqueta de Becerril, ¿verdad? Y realmente les alababa la calidad de la pieza, sino que les hacía referencia a que les iba a mostrar después otra. ¿Cómo podemos, y que nos sirva esto también de ejemplo, cómo podemos saber si una pieza es mexicana o no es mexicana? Este es el gran reto. Si no tenemos marcas, no tenemos documentación. Bueno, pues no hay otra cuestión que buscar ejemplos comparativos, si los hay, y aplicar análisis estilísticos. Esta pieza que se ha subastado el 19 de mayo de 1997 en Ginebra, resulta se subastó y se pujó por ella como si fuera una pieza de origen español. Yo desde luego me dejaría cortar la cabeza y apostando porque es una pieza mexicana. No solo porque comparativamente es bastante análoga a la de Becerril, sino porque reúne unas características que desde luego la hacen muy mexicana, como por ejemplo el hecho de que el remate de la cubierta sea un remate en cristal de roca, que es ese material tan sumamente utilizado en la combinación de los trabajos de platería, no solo del siglo XVI, sino que vemos que alcanzan al siglo XVII. Obviamente es una pieza verdaderamente especial, hasta el esmalte es muy parecido a los que veíamos en la anterior arqueta. De manera que el análisis estilístico es la otra gran solución y la alternativa realmente única para no equivocarse. Otro ejemplo de cómo encarar una pieza que tiene unas marcas como la que ven en el interior de la base, que es de Valladolid y que además es una marca del siglo XVIII. Aquí se produciría una distorsión entre el estilo de la pieza, que es Renacimiento, y la marca que lleva en el interior de la base. Si nos fiamos de este elemento o de este instrumento o de esta fuente, pues podríamos llevarnos a un grave y a un graso error para las piezas diciendo que son de 18 y son de Valladolid, porque no son del 18 ni son de Valladolid, sino que son piezas de hacia 1560 y labradas en la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado con estas piezas? Bueno, pues ni más ni menos que las piezas de plata se someten a remarcajes en momentos determinados por razones o bien de refacción de la pieza, por el hecho de control legal, etcétera, etcétera. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué sabe de una manera, dice de una manera tan taxativa, que son mexicanas? Bueno, pues porque entre la decoración del cuello, muy tímidamente y muy desgastadas por el uso y por la limpieza probablemente, se ven, y he podido también comprobar la presencia de la marca de la Ciudad de México correspondiente al año de 1560. O sea que esta sería una pieza del 16, marcada en el 16 y con un remarcaje en Valladolid en el siglo XVIII. Verdaderamente es muy problemático clasificar la platería, pero en fin, a esto nos dedicamos hace mucho tiempo. Las piezas, como ustedes llaman, hechizas. Las piezas hechizas son bastante comunes porque, sobre todo, por ejemplo, en las custodias es muy frecuente el que el sol nunca corresponde al pie. ¿Y por qué no corresponde nunca el sol al pie? Pues porque como el sol es una pieza que se saca del vástago, pues resulta que generalmente lo que se hace es que se producen cambios en los soles para que no sean reconocidas las custodias. Y es muy común el que nos encontremos con que
18 y el sol es ya del 19, o unas variaciones sobre el tema muy grandes. Siempre por eso es importante a la hora de valorar una pieza, de clasificarla, reconocer qué partes son auténticas y qué partes, bueno, pueden ser auténticas pero que no le corresponden a la pieza, o cuáles son agregadas que a lo mejor son más tardías o incluso son falsas. Los dos ejemplos que les he puesto son piezas auténticas en sus distintas partes, pero que no se corresponden estilísticamente. Es decir, serían piezas pastiche o piezas de matrimonio con elementos distintos. Una pertenece al Museo Franz Mayer en Ciudad de México y tiene el pie del 16, el ángel del 18 y el sol del 19. Claro, si nos fijamos en el pie y vemos cuáles son las marcas que tiene el pie, pues decimos, tenemos una joya, porque sabemos que es de Mendiola, de los años de 1560, pagamos por la pieza un disparate, pero en realidad esa pieza lo que tiene de Mendiola es el pie, porque el astil es del 18 y el sol es del 19. O por ejemplo la que tiene a la derecha, que es de un pueblo extremeño en España, el pie es del 16 y es Puebla de Los Ángeles, perdón, es México, Ciudad de México, y en cambio el sol es un arreglo del 18 ya de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Dos ejemplos de piezas hechizas que tienen todas las partes auténticas, pero que en la conjunción de las mismas hace que las piezas no sean realmente piezas originales, y por lo tanto desde un punto de vista de valoración valorativa de calidad y sobre todo de coleccionismo, pues les haría decrecer su interés por esta combinación de elementos. Y ya para terminar, ya no les aburro más, decirles a ustedes que con estas pasiones que surgen a raíz de determinados fenómenos de ventas y como consecuencia después del coleccionismo de los llamados jarros de pico, este fenómeno fue consecuencia de una subasta en España hace aproximadamente una docena de años, en los que una boda requirió un regalo especial. Entonces se recurrió a una subasta, se decidió comprar una jarra de pico, se supo que por ella se había pagado, me parece que fueron la cantidad de unas 12 millones de pesetas, y eso hizo producir un boom por las jarras de pico, que de ahí en más no solamente han salido como hongos auténticas, sino que se han hecho jarros de pico falsos también como hongos. ¿Qué es lo que pasa con los jarros de pico? Bueno, pues que no todos los jarros de pico, aunque sean auténticos, llevan marcas. Y todos sabemos que una pieza con marcas tiene mucho más valor sin ella, porque lógicamente el pedigrí de la pieza varía de acuerdo al marcaje. Entonces, ¿cuál es la picaresca? Y aquí es donde también, bueno, la picaresca de quien la vende y el avispamiento de quien nos tenemos que dirigir a las piezas para estudiarlas y no equivocarnos. Bueno, pues es reconocer la pieza y ver, por un lado, si la pieza es auténtica y si las marcas que llevan son falsas. Porque una pieza, un jarro, en este caso, sin marcas, tiene un valor muy bajo, vamos, o bajo. Una pieza con marcas tiene un valor muy alto. La que tienen ustedes a la izquierda es una jarra auténtica que, sobre todo en los últimos 5 años, ha cundido mucho en el mercado español el hecho de que el mercado mexicano era muy proclive a comprar piezas. Entonces, eso se corrió como la espuma y todo lo que había en el mercado era mexicano, fuera o no fuera mexicano. Entonces, a las jarras de pico, bueno, les traigo este ejemplo, les podría traer más, ¿no? Pero las jarras de pico empezaron a aparecer, lo que yo no había visto en 20 años, me empezaron a aflorar por todos los lugares gente que tenía jarras de pico mexicanas. Bueno, ¿qué pasaba con esto? Pues simplemente que la jarra es auténtica y le ponen unas marcas que son mexicanas, pero que no son mexicanas porque son marcas falsas. Y así se sube la cotización. O tenemos también el ejemplo de ustedes a la derecha, de una jarra de pico que es falsa la jarra y falsa las marcas. De manera que estos ejemplos, que de manera muy rápida y de una manera somera les traigo a ustedes, simplemente una llamada de atención. Primero, porque el análisis de la plata es muy difícil en sí mismo y el fenómeno del coleccionismo trae como consecuencia la falsificación de las obras o el rehacer las obras o el
sacar las obras. Y lo que hay que sacar en consecuencia de esto es que no se pueden comprar piezas, evidentemente, sin mucha atención, sin mucho análisis, evidentemente, sin que haya un expertizaje detrás, porque hay un enorme peligro, dada la enorme tendencia que hay a comprar platería, sobre todo la platería americana, no solo la mexicana, sino en general la americana, y si no está marcada, es tremendamente peligroso. Bueno, muchas gracias, espero no haberle cansado, y si quieren alguna pregunta, si les ha surgido alguna interrogante o no les ha quedado algo claro, con mucho gusto yo se la voy a decir. ¿Ninguna? ¿No se atreven? No, es que yo creo que lo más bonito de todas estas charlas siempre es el posible diálogo que se establezca entre ustedes y, en este caso, yo, ¿no? Porque si no, uno viene, les bombardea con datos y con cosas y no sé si les he llegado a calar o simplemente a aburrir. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos una vez más a la doctora Cristina Esteras Martín su participación, al maestro Jaime Cuadriello, a todos ustedes su asistencia, a nombre del Museo de Historia Mexicana, que desea agradecer profundamente el amable patrocinio de Operadora de Bolsa Serfín y de la Casa de Subastas Sotheby's. A continuación, en la planta baja de este museo se ofrece un vino de honor. Están, desde luego, reiteradamente, cordialmente invitados todos. Gracias. Buenas noches. Pues ya estamos ahí.